Muy bien, don Marvin de El Salvador, Pastor Orlando, dice, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Usted le puede ayudar con esa consulta? Es una pregunta muy famosa. La ocasión en la que el Señor, de hecho, los tres evangelios se menciona esto, pero Mateo parece ser el evangelista que hace mucho, pone una historia bastante contundente de la blasfemia del Espíritu Santo, siendo que los enemigos del Señor dijeron que él estaba echando fuera demonios por el demonio. Entonces, hay que ver el contexto general. El mensaje del evangelio acerca de Cristo no puede diluirse en la idea de que simplemente decir que Cristo está echando fuera demonios por demonios es la blasfemia o el pecado imperdonable. Hay algo mucho más profundo. Era el rechazo de Jesús, quien había sido ungido por el Espíritu Santo para la obra que él estaba ejecutando. Ese es el punto. Ese es el Espíritu Santo unge al Señor. El Señor viene y ahí está el Señor ejecutando su ministerio salvífico, que incluyó los milagros y echar fuera demonios y liberar a la gente. Y aquí están los enemigos del Señor, los fariseos, rechazando la verdad de Cristo, que Él es el Salvador, que verdaderamente puede libertar el alma y la vida y el ser completo de la opresión del enemigo. Y entonces ellos no recibieron simplemente una idea de demonios, estaban rechazando a Dios mismo, el Espíritu de Dios, en la obra salvífica a través de Cristo. Y el pecado imperdonable entonces es rechazar esa verdad, que Cristo es quien liberta, y no específicamente que simplemente decir que Cristo saca fuera demonios por demonios. Acuérdate que el Señor dijo, se pueden decir muchas cosas del Hijo, pero decir esto del Espíritu Santo, quien está ungiendo al Mesías y enviándolo, es rechazar a Dios mismo y su plan de salvación. Ellos estaban saboteando su destino en Dios, el llamado que el Señor les estaba haciendo. Entonces es la verdad del Evangelio en general, el Evangelio completo, lo que rechazarlo lleva a que el que rechaza a Cristo pues no tiene ninguna solución. Todo lo demás es perdonable. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de Enlace.